Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Puebla contra Toluca, horario, alineaciones probables y dónde ver el partido de la jornada 3. La actividad del torneo clausura 2024 de la Liga MX continuaría este viernes 26 de enero con el encuentro donde la franja del Puebla recibirá la visita de los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, partido que podrías ver a las 19 horas por VIX Premium, Fox Sports y Azteca 7. La franja dirigida por Ricardo Carvajal viene de sumar dos derrotas en sus primeros encuentros ante Rayados del Monterrey y los Rayos del Necaxa, por lo que están necesitados de puntos en casa. Por su parte, los Diablos Rojos de Renato Paiva llegan con un empate ante los Gallos Blancos y una goleada a los Cañoneros del Mazatlán, en búsqueda de aumentar la mala racha del Puebla. Alineaciones probables del partido de Puebla contra Toluca de la Liga MX: Puebla, Jesús Rodríguez, Gustavo Ferrareis, Olmedo, Gastón Silva, Brian Angulo, Kevin Velasco, Fernando Navarro, Diego De Buen, Diego Álvarez, Lucas Cavallini, Miguel Sansores. Por parte del Toluca: Thiago Volpi, Brian García, Federico Pereira, Valver Huerta, Mauricio Isaís, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Jesús Angulo, Juanpi Domínguez, Maxi Araujo y Edgar El Gacelo López. El historial reciente entre estos dos equipos está bastante parejo, pues en los últimos 6 encuentros entre el Puebla y Toluca, la franja suma 2 victorias por 2 triunfos de los Diablos Rojos y 2 empates, entre ellos un vibrante 4-4 en el clausura 2021, tras el alta de Alexis Vega, quien ha regresado a Toluca luego de su paso por Chivas. El delantero podría ver sus primeros minutos en el cuadro de escarlata, pues durante la fecha 2, el atacante no fue convocado por Renato Paiva. En su paso por el Club Deportivo Guadalajara, Alexis Vega tuvo un registro de 147 partidos disputados, en los que pudo hacer 28 goles y servir 28 asistencias. A pesar de tener un buen registro como jugador del rebaño sagrado, el paso del delantero por Chivas queda manchado por situaciones extracancha que implicaron un castigo para el jugador en sus últimos compromisos con el cuadro de Verde Valle. Y es que en el apertura 2023, el jugador tuvo una marca de 10 encuentros. Durante su primera etapa con los Diablos Rojos, Alexis Vega vio actividad a lo largo de 74 juegos, en los que tuvo un registro de 15 anotaciones. Dirigidos por Ricardo Carvajal, el cuadro de la Angelópolis llega al compromiso de la fecha 3, luego de haber perdido ante Necaxa, con goles de Edgar Méndez y Diver Cambindo. El cuadro de los Rayos vio la victoria en la jornada 2 del certamen. Por su parte, los Diablos Rojos visitan la cancha del Estadio Cuauhtémoc, tras haber sumado 3 puntos en el estadio Nemesio 10 ante Mazatlán. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.